Ese era uno de los guayacanes que florece en nuestra ciudad y este está muy cerquita de donde estamos transmitiendo Parihueleando con vos, el canal Parque Telemedellín, carrera 43F1860, donde todos los días los estamos esperando. En este parque no solamente hay guayacanes, árboles hermosos, ardillas, animales, pájaros, hay contenedores, estamos nosotros y también en Telemedellín hay un tour que los está esperando para que ustedes se diviertan, para que aprendan, sepan cómo se hace la televisión, para que disfruten y hagan muchísimas cosas como por ejemplo ser presentadora o presentador de televisión. Bienvenidos a Parihueleando con vos, el consultorio de Telemedellín. Natalia, muy buenas tardes, Parihueleando con vos, con nuestro invitado y con esos otros invitados que tenemos desde sus hogares. Los televidentes, les damos la bienvenida a esa parihueleadita que pegamos todas las tardes a conversar de diferentes temas. Nosotros tenemos un consultorio que a partir de sus llamadas y de su participación activa, pues lo podemos efectuar a partir de diferentes temas. Desde lo jurídico, también tenemos temas de salud, salud mental, temas de ciudad y variedades. Bueno, este programa lo hacen ustedes, por eso les abrimos la línea telefónica 268-6033, 268-6033, y en unos minuticos, cuando les contemos cuál es el tema, pues muy activos, por favor, a marcar esa línea telefónica, a participar y obviamente a nutrir todo ese conocimiento que queremos tener hoy del tema del día. Pero antes, Natalia, tenemos de esos servicios parroquiales. Usted ahorita estaba diciendo que aquí es muy rico venir porque tenemos mucha variedad de actividades y una de esas es disfrutar de la programación. ¿A usted qué le gusta aquí de Telemedellín, de los programas? A mí me encanta la programación de Telemedellín, yo soy adicta a Telemedellín. Eso sí. Pero a ver, dos programas que me gusten mucho, Camino al Barrio, por ejemplo, porque me conecta mucho con lo que está pasando en los barrios, entonces como que evalúo qué está pasando allá y sincronizo con Parihueleando con vos, entonces creo que puedo dar un poquito como más aquí en el programa. Y también me encanta uno que se llama La Viejoteca. He venido a La Viejoteca, invito a mi familia, me encanta porque es que pasan delicioso, ¿cierto? Pues Natalia, se le tiene. Imagínese que entre hoy y mañana están abiertas las inscripciones para esas personas que este año no han podido inscribirse y venir a La Viejoteca. Imagínese que si hay mucha gente que se inscribe a principio de año, porque como esa inscripción, pues imagínese el programa para recibir más de 1000 personas, entonces se inscriben masivamente y a esas alturas de la vida no han logrado inscribirse. Solo quienes no se han inscrito y no han podido venir a La Viejoteca en lo corrido del año, entre hoy y mañana se pueden inscribir, enseguida les vamos a contar cómo, pero tengan presente que si ya se inscribieron o ya asistieron, pues no, señores, no pueden repetir porque el sistema los tiene bloqueaditos solamente para mañana. Más adelante en otras convocatorias, pues ya van a poder inscribirse nuevamente. Es muy fácil, simplemente entran a www.telemedellin.tv, www.telemedellin.tv, ese es el portal web de Telemedellín, y ahí en esa página de internet buscan La Viejoteca inscripciones. A nosotros dicen el banner, no, simplemente donde aparece la fotico donde dice La Viejoteca inscripciones, y ahí se van yendo, simplemente dándole clic y aparece toda la información que ustedes deben llenar con los requisitos entre hoy y mañana. No se pierdan esa oportunidad. Allá están mi tía, mis tías diciendo, pero es que no sabemos manejar internet. Llamen a los nietos, a los tíos, a los primos, que ellos les ayudan a entrar a la página de La Viejoteca. Entonces no se queden sin venir aquí a Telemedellín a disfrutar del parque, el tour y de La Viejoteca. Vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar hoy de un tema jurídico, vamos a hablar de pensiones, pero hoy específicamente nos vamos a dedicar a la pensión de invalidez y sobrevivientes. Para eso hoy estamos con el abogado Raúl Cataño, quien nos ha venido a acompañar aquí a Parihueleando con vos varias veces. Él es abogado de la Universidad de Medellín, experto en el área de seguridad social en pensiones. Trabajó también como abogado del Instituto de los Seguros Sociales y actualmente se desempeña como abogado litigante en el área de seguridad social y de pensiones. Abogado Raúl, muy buenas tardes, Parihueleando con
con vos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación acá por el Ando con Vos y complacido de estar acá nuevamente y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia por el Ando con Vos. Abogado, y como siempre tanta tela que cortar, recuerde que en ocasiones anteriores esta horita nos ha quedado muy corta, entonces arranquemos de una vez y recordamos la línea telefónica 268-6033 y para que lo hagamos organizado a ver si nos rinde, vamos a empezar con esa definición de la primera, solamente en la primera parte, pensión de sobrevivientes. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes y a quiénes se les reconoce la pensión? Claro que sí, interesante la pregunta. Primero que todo, el Estado, el legislador, cuando ve la necesidad de crear, cuando hay una persona que ve por la familia, ve la necesidad de crear una protección, entonces crea el tema de la pensión de sobrevivientes. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivientes? Que cuando fallece la cabeza económica del hogar, el que está trabajando, el que está cotizando, fallece, la norma le da una protección, siempre y cuando la persona se encuentre cotizando. Y si la persona fallece, los beneficiarios de la norma, los beneficiarios de esa persona tendrían derecho a una pensión de sobrevivientes para que su economía no se vea afectada y tengan y sigan pues ejerciendo o disfrutando del sistema económico que manejamos. Entonces, eso es lo que consiste la pensión de sobrevivientes, de dejar protegido a la familia. La familia son entonces los beneficiarios. Sí, la norma ya establece quiénes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. En primer renglón tenemos a la cónyuge o el compañero o la compañera permanente, los hijos hasta los 18 años o hasta los 25, siempre y cuando se demuestre que los hijos están estudiando, de manera vitalicia también a los hijos que tienen alguna discapacidad, que están en un estado de discapacidad y que dependan económicamente de ese causante de la pensión. Recordemos que causante de la pensión es la persona que estaba trabajando y que estaba cotizando al sistema. Si faltan ellos, eso es como en fila india, si faltan ellos, seguirían los padres que dependan económicamente del hijo, posteriormente si faltan ellos, serían los hermanos que dependan económicamente del causante de la pensión, siempre y cuando estos sean inválidos y dependan económicamente de él. Eso es taxativa, o sea, la norma ya establece quiénes son los beneficiarios de la pensión y yo si, por ejemplo, estoy cotizando, yo no puedo decir, ya, yo le quiero dejar la pensión a Natalia, no puedo hacer porque ya la norma está establecida quiénes son los beneficiarios. Hay una sentencia te quiere decir que es una sentencia que es interpartes en la cual se le da la pensión de sobrevivientes a un hijo de crianza, pero es un caso excepcional. Abogado Cataño, vea, le cuento que ya podemos despedir el programa porque usted se despachó con todo de una vez. Le voy a proponer que ahorita lo hagamos, como decimos nosotros, ya le ha tocado de coquito, uno por uno, porque creo que es más claro para claro que sí. ¿Le parece? Claro. Tenemos una llamada, Magdalena Cardona, desde el estadio. Magdalena, muy buenas tardes, pariboleando con tardes. Vos. Muy gustosa de verlos a ustedes, que este programa tan maravilloso y tan profesional. Quisiera preguntarle al doctor, tengo un vecino que sufre enfermedad mental, esquizofrenia, y él ya tiene su edad y vive muy, muy triste porque dice este muchacho y sin pues que yo me llegue a morir, entonces queda pues en el aire porque este muchacho no quiere ir a ningún médico. Y entonces ahora que estoy viendo el programa, como él vive en Sopetrán, entonces para darle la noticia de aquí del doctor, si él tiene derecho a una pensión y cómo hiciera, él tiene más o menos unos 35 años el muchacho. Doña Magdalena, muchísimas gracias. ¿Le tiene que preguntar algo? Sí, voy a preguntarle que si el muchacho se encontraba cotizando o no se encontraba cotizando. Si lo sabe. ¿Cómo, perdón? Si se encuentra cotizando, o sea, si él se está trabajando y está aportando al sistema de pensiones. Él es pensionado de Coltejer. ¿Trabajó para Coltejer? Sí, él trabajó para Coltejer. ¿El papá? El papá. Okay. Muy para Rosellón, Benemigal. Perfecto, doña Magdalena. Ya el abogado le dará la respuesta. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a Pariboleando con Vos. Bueno, entonces acá la pregunta que ella nos hace, podemos desprender dos situaciones. Primero, el tema de la pensión de sobrevivientes y posteriormente a ello también la pensión de invalidez, porque con el problema que tiene, el problema de salud que tiene de mental, le haría también a una pensión de invalidez. Si
El problema, cuando se califica la pérdida, hay un manual de pérdida de la calificación de invalidez, uh-huh, que lo manejan los médicos especialistas en el área, pues, de salud ocupacional, y establecen un porcentaje. La norma establece que tiene que tener una pérdida superior al 50% para tener derecho la persona a una pensión, sea de invalidez o, en este caso, o una pensión de sobrevivientes. El hijo tiene 35 años, el hijo tiene unos problemas de esquizofrenia, tienen que mandarle a hacer la calificación, tienen que mandarlo a calificar dependiendo de la entidad en que por la cual el padre venía recibiendo la pensión, es la encargada de calificarlo. Se califica, si tiene más del 50%, y se mira la fecha de estructuración. Al mirar la fecha de estructuración, si es anterior a la fecha del fallecimiento del padre, tendría derecho a la pensión de sobrevivientes por ser hijo con un estado de discapacidad que dependía económicamente del padre. Bueno, ¿y qué tal si nos devolvemos un poquito para desglosar lo que dejamos planteado al principio? Y mientras tanto les voy a preguntar, antes de... ¿Con cafecito o no? Claro, un cafecito. No. Bueno, yo creo que mejor. Claro que sí. Ya sí hace falta. Entonces, mientras tanto, le voy a hacer la pregunta a abogado Cataño, porque, a ver, usted ahorita nos estuvo hablando como de las generalidades, como para desglosar, hablamos de pensión vitalicia, temporal y compartida. Hay un beneficiario vitalicio. Sí. Eso tiene unas características de edad. ¿Y qué otras características tiene? Bueno, el vitalicio quiere decir que la persona que va a recibir la pensión ya de por vida. ¿En qué caso serían esos? En ese caso sería la cónyuge o compañera permanente que demuestre que estuvo compartiendo, pues, porque hay un requisito adicional que es que hayan compartido techo, lecho y mesa, o sea, que haya un vínculo matrimonial, un vínculo afectivo entre esa pareja. Entonces, para que la persona que va a recibir la pensión demuestre que tiene que demostrar que realmente estaba haciendo vida marital con la persona y que cuando fallece su esposo o su esposa tiene derecho a esa pensión de sobrevivientes. A esa persona es de manera vitalicia. La norma establece también que es de manera temporal para la cónyuge menor de 30 años, a no ser de que la cónyuge tenga un hijo. Además, también es de manera temporal para los hijos, siempre y cuando, pues, se demuestre que el hijo hasta los 18 años y hasta los 25 si se demuestra que el hijo, pues, está estudiando. Y de manera vitalicia para el hijo que tiene un estado de invalidez, a no ser de que el estado de invalidez desaparezca. Por ejemplo, la persona tuvo un accidente grave, no pudo trabajar durante un tiempo y tiene la posibilidad de reclamar la pensión, pero si la persona se rehabilita, esa pensión no se penece con esa situación. Muy bien, abogado. Gracias, Raúl. Tenemos otra llamada desde Pajarito, John Jairo Correa. Les quiero contar que desde Pajarito también nos escribió don Víctor Balvin. Él quiere que hablemos un tema y le agradecemos a don Víctor si hoy también nos está escuchando. En este momento, entonces, John Jairo Correa desde Pajarito. Parihueleando con vos, John Jairo, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Adelante. Una preguntita para el doctor es que en estos momentos a mí me calificaron la regional y me dieron solamente 25 puntos. Estoy en estos momentos me dieron 35 puntos la segunda calificación. En estos momentos todos los documentos están en Bogotá para una calificación nacional. ¿Cuál es mi problema? El problema es que tengo 4 hernias cervicales, no me pueden operar porque no está comprometida la médula. Y lo otro es que tengo cirugía de corazón abierto, cambio de válvula aórtica y aparentemente como que nuevamente me estaba volviendo a molestar. Solamente llevo 20 meses de haberme operado de corazón abierto. Entonces le preguntaba al doctor a ver qué posibilidades tengo yo de que mi puntaje sea alto para poder que me pensionen bien. Le agradezco de antemano, doctor. John Jairo, muchísimas gracias. Vamos a darle respuesta a su pregunta después de este corte de mensajes institucionales. Usted y todas las personas que nos están viendo nos esperan un ratico porque ya volvemos a Parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Hoy lo hacemos sobre la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Lo estamos dividiendo segmento por segmento porque queremos que ustedes se tomen su tiempo para hacer las preguntas pertinentes. Recuerden la línea telefónica 268-6033. 268-6033. Así como hace unos minuticos antes de salir a los mensajes institucionales, Natalia nos llamaba el señor John Jairo, don John Jairo, desde Pajarito. Él tenía la inquietud porque la Junta Regional le dio una calificación de 35 puntos, con lo que no podría acceder a esa pensión de invalidez. Y él nos daba como un contexto de todas las dificultades o las enfermedades físicas que tiene, por la que considera que el puntaje podría ser mayor, y esa era la inquietud más o menos que tenía planteado. Usted nos va a redondear. Empezando, en primer lugar, ¿cuáles son las juntas y por qué dan esos puntajes? ¿Cómo se dan? Para que sepamos todos los televidentes. Claro, es importante aclarar ese punto porque como él ya está en el proceso, él ya conoce el puntaje, él ya conoce lo de las juntas. ¿Qué pasa? La norma establece que primero que todo hay que determinar mediante un dictamen de pérdida de la capacidad laboral, que lo hace un médico, que es un médico especialista en el tema de salud ocupacional, determina qué pérdida de porcentaje va a tener la persona. En primera instancia lo va a calificar el fondo de pensiones con su correspondiente aseguradora o Colpensiones con los médicos de Colpensiones, que ellos tienen un outsourcing que tiene nombre a salud. Entonces, en esa primera instancia, otorgan un dictamen. Si uno no está de acuerdo con el dictamen, tiene la opción de apelar ese dictamen para que las juntas, entidades autorizadas por la norma para determinar el dictamen de pérdida de la capacidad laboral, miren si la calificación que hizo en primera instancia el fondo o Colpensiones está bien. Entonces ya de ahí pasa a la Junta Regional. Acá hay una Junta Regional que queda en punto clave, la junta Regional de Antioquia, de calificación de pérdida de la capacidad laboral de Antioquia. Ellos también dan un dictamen. Si ese dictamen no está de acuerdo con ese dictamen, va a la Junta Nacional, que es en Bogotá. Y ya esa junta determina cuál es la pérdida de la capacidad laboral. Esa junta da un dictamen, la Junta Nacional, y ya de ahí no tiene más recursos, sino que le tocaría acudir a un perito. Perito es un experto en el área, en este caso sería un médico. El médico realiza un dictamen y acudir a una acción judicial, contratar a un abogado y presentar una demanda y decir que la persona realmente tiene la pérdida superior al 50, que no está de acuerdo con lo que le otorgaron las juntas, ni mucho menos que le entregó la aseguradora, sea una AFP o sea Colpensiones, y presentar la demanda. Y el juez tiene una libertad probatoria y el juez ya determina, el juez también puede determinar, puede llamar al perito que hizo el dictamen, puede llamar a los peritos que hicieron el dictamen en las juntas para él determinar si tiene o no derecho a una pensión de invalidez o simplemente al porcentaje otorgado en las calificaciones. Le recordamos que si usted hoy no se puede comunicar a Parihueleando con Voz, a nuestra línea telefónica 268-6033, las universidades de Derecho de la Ciudad de Medellín tienen consultorios donde los abogados practicantes y abogados les pueden ayudar allá gratuitamente. Tenemos una llamada desde Belén. Óscar Londoño, muy buenas tardes. Parihueleando con Voz. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias, don Óscar. ¿Nos ayuda, por favor, con el volumen del televisor, que usted lo tiene alto desde acá, lo escucho? Se lo baja todo y nos comunicamos por el teléfono, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta que es un caso real. A ver, mi papá murió y él era pensionado de una entidad bancaria. Uh-huh. Mi mamá entró como sustituta de la pensión, pero yo tengo un hermano que es discapacitado y a él se hizo calificar y obviamente le dieron una calificación del 72%. Pero en este momento la única que está recibiendo la pensión es mi mamá, porque mi hermano no dice que él, pues que él entra a recibir la pensión cuando mi mamá muera. Se corre el riesgo de que esa pensión se pierda o el procedimiento que él quiere adelantar está perfecto.
Muchísimas gracias, don Oscar, por participar con nosotros. Un caso bien delicado porque a uno le preocupa muchísimo, sobre todo cuando una persona tiene una discapacidad. Entonces usted, abogado, por favor, le responde a don Oscar. Claro que sí, señor Oscar. Bueno, es importante determinar, como lo hemos estado hablando, un tema que se establece como fecha de estructuración. ¿Qué es la fecha de estructuración? La fecha de estructuración es cuando el médico determina desde qué momento, desde qué fecha la persona tiene esa discapacidad, desde cuándo la persona ya no puede laborar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el hermano del señor Oscar tiene una fecha de estructuración de pérdida de la capacidad laboral antes de la fecha de la muerte del padre, tendría derecho a esa pensión, a esa sustitución pensional, porque el papá ya estaba pensionado, a esa sustitución pensional. En este momento solamente la está recibiendo la mamá. ¿Qué pasa? Esa pensión sería compartida entre el hijo inválido o el hijo en estado de discapacidad, siempre y cuando sea inválido antes de la fecha del fallecimiento del padre y dependiera pues de este y con la madre. En el tema de las pensiones, las pensiones no prescriben, o sea, puede pasar mucho tiempo y la persona, si tiene derecho a esa pensión, se la tienen que reconocer independientemente el tiempo. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es cuando uno no ejerce un derecho. Cuando no ejerce el derecho, ese derecho no puede estar perpetuo por toda la vida, sino que tiende a fenecer, tiende a morir. Pero en el tema de las pensiones, como se causan mes a mes, y si es una persona en estado de discapacidad, también tiene una protección especial, una protección constitucional, él podía reclamar esa pensión incluso después de que la madre muera, desde que la madre fallezca. Sin embargo, sí sería bueno que determinara, que mirara el dictamen de pérdida de la capacidad laboral y se fijara qué fecha de estructuración le dio el médico para ver si tiene o no derecho a esa sustitución pensional. Y hay que mirar también si es una fecha de estructuración, si él es discapacitado desde nacimiento o fue un accidente que le ocurrió o una enfermedad que le ocurrió posterior al nacimiento, para determinar si tendría derecho o no a esa sustitución pensional. Abogado, pero por ejemplo en estos casos, retomando ahí el ejemplo de don Oscar, del televidente, de su hermano y de su madre, en este caso hablemos de dos situaciones. Una, los montos, los dos irían por partes iguales, ¿cómo se establece esto? Y en segundo lugar, pues también muy rico que ya sabiendo pues la respuesta que usted le acaba de dar, entonces uno dice, bueno, ya me dijeron, sí puedo hacer algo, ¿por dónde empiezo y a dónde voy? Listo, perfecto. Esa pensión sería mitad para el hijo y mitad para la madre. Como hay pensiones compartidas, por ejemplo, hay pensión de sobrevivientes en los cuales va a ir la cónyuge a reclamar la pensión y también puede ir la compañera permanente, se enfrentan una cónyuge y una compañera permanente, ahí los jueces en sus sabias decisiones han establecido que también se puede establecer por el tiempo convivido a prorrata. Unas veces hay unos jueces que la dividen 50-50, pero por lo general se mira es el tiempo convivido entre la cónyuge y la compañera permanente. En este caso en particular, si es hijo inválido que dependa del padre y la cónyuge, sería 50-50. ¿Qué tendría que hacer? Primero que todo, si ya tiene un dictamen, es porque ya fue valorado por el médico. Hay que mirar ese dictamen, quién lo realizó, porque si lo realizó la Junta Regional o la Junta Nacional o la entidad con la cual viene pensionado, simplemente sería hacer la petición a la entidad con la cual, a la cual la madre le está reconociendo la pensión. Pero si la persona apenas va a iniciar el proceso, tiene que acercarse es a la entidad con la cual cotiza. Si es un fondo, se acerca al fondo y el fondo ya lo remite a sus aseguradoras, o si es a Colpensiones, se acerca a Colpensiones y Colpensiones ya lo remite donde los médicos para que determine la pérdida de la capacidad laboral y la persona pueda reclamar, sea la pensión de invalidez o sea la pensión de sobrevivientes. Pensión de invalidez y sobrevivientes en Parihueleando con Vos. Nos vamos para Niquía con Alberto Jiménez. Don Alberto, muy buenas tardes. Parihueleando con Vos. Señorita, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Adelante. Mire, yo tengo una pregunta. Pues más bien dos. Resulta que yo soy pensionado por invalidez del magisterio. Inicialmente me dieron un puntaje de más del 50%, luego me lo subieron al 85%, 88.9. Entonces, de esa parte yo pregunto si se me tiene que incrementar el salario y si yo puedo tener derecho a pensión por vejez, porque yo no sé esas semanas en las cuales uno está
pensionado por invalidez, si suman o no suman. Y la otra parte es que yo tengo una hija de 16 años, que ella es epiléptica, tiene retraso cognitivo moderado y esquizofrenia. Si ella con el tiempo puede reclamar mi pensión. Muchas gracias, una feliz tarde. Don Alberto, usted muchísimas gracias por participar por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 a Parihueleando con Vos. Abogado, adelante. Bueno, a ver, señor Alberto, primero que todo, cuando se califica a la persona, se le da un porcentaje. Si ese porcentaje es superior al 50%, la persona tiene derecho a la pensión. ¿Qué pasa? Que la pensión de invalidez es una pensión transitoria. ¿Qué quiere decir transitoria? La norma faculta a las entidades que otorgan la pensión de que cada 3 años revise a la persona para ver cómo está su estado de invalidez. Y si la persona, el estado de invalidez le disminuye, se le retira la pensión, si le disminuye por menos del 50%. Si le aumenta, no se le liquida la pensión, no se le reliquida la pensión, porque ya tenía el porcentaje que le dieron para la pensión. ¿Qué puede pasar? Que si la persona tiene el número de semanas para acceder a una pensión de vejez y tiene la edad, puede decirle a la entidad que lo pensiona que le mire ese estudio y que le cambie la pensión de invalidez por vejez, porque ya tiene las semanas cotizadas. O sea, que las semanas también se le podrían tener en cuenta. Entonces ahí, a pesar de que lo calificaron, lo volvieron a calificar y dieron un porcentaje mayor, la pensión no se le va a reliquidar. La puede cambiar a pensión de vejez. Hay veces con la ley 797, hay veces es mejor que la persona se quede con la pensión de invalidez que con la de vejez, porque obviamente hay un principio que es el principio de favorabilidad, que no se le bajaría la pensión, pero aritméticamente se le podría bajar. Y lo puede hacer que le reliquiden la pensión o que se la cambien a vejez. Con respecto a la hija con los problemas que tiene, cuando él fallezca, la hija va a tener también derecho a esa pensión. Va a tener derecho a la pensión de sustitución. Ya no estamos hablando de pensión de sobrevivientes, porque la pensión de sobrevivientes es cuando la persona no es pensionada, sino que es afiliada y está cotizando al sistema. En cambio, sustitución de la pensión, como la palabra lo dice, es que simplemente le traslade la pensión al beneficiario. Entonces, en este caso, sería una sustitución de la pensión. Bueno, ya con este contexto entonces creo que le pudimos resolver las inquietudes a don Alberto y esperamos también resolvérselas a ustedes mediante la línea telefónica 268-6033, 268-6033, hoy parihueleando sobre la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Recuerden que nos vamos a ir solamente un minutico a estos mensajes institucionales, no se muevan de sus televisores que ya seguimos parihueleando con Vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y continuamos parihueleando con Vos y para las personas que acaban de llegar a Telemedellín, les contamos que estamos parihueleando de un tema jurídico, pensión de invalidez y sobreviviente. Nuestra línea telefónica es 268-6033 y tenemos una llamada desde Copacabana. Mariela Montoya, bienvenida, parihueleando con Vos. Estoy feliz con el tema de hoy porque necesitaba hacer dos preguntas. ¿A cuántas pensiones tiene derecho una persona? Y el hermano mío quedó recibiendo la pensión, hubo que poner abogado porque mi papá murió en el 2003 y apenas hace año y medio está recibiendo la pensión porque hubo que poner abogado. Se demoró mucho el abogado, pero bueno, al fin sacó la pensión de mi papá porque él fue calificado con el 70% de incapacidad. Entonces, pero él fue una persona que trabajó, él tiene 1.300 semanas cotizadas, cumplió 62 años esta semana. Me hacen el favor, muchos agradecimientos, espero la respuesta y felicitaciones por tan grandioso programa.
Muchísimas gracias, doña Mariela. De pronto usted le tiene que hacer alguna pregunta a doña Mariela, ¿o está todo claro? Muy bien, doña Mariela, ya el abogado le va a responder. Abogado, adelante. Bueno, como dije anteriormente, a ver, primero ya pregunta a cuántas pensiones tiene derecho la persona. Sí, señor. Hay que mirar, ella está pensando de pronto que, pues creo que la pregunta va encaminada a eso. Él está pensionado por invalidez, pero ya tiene 1.300 semanas. ¿Podría uno mirar el estudio y determinar si le conviene pasar esa pensión de invalidez a una pensión de vejez? Porque ya tiene las 1.300 semanas y tiene 62 años. Hay que determinar primero que todo la pensión de invalidez de qué origen es, porque hay dos orígenes de la pensión. Pensión de origen común, o sea, que, que no es causada con un accidente, o pensión de origen laboral, que es causada con base en un accidente laboral. Hago la aclaración. O sea, la pensión de origen común también puede ser con causa de un accidente, pero hay una que es de origen laboral y otra que es de origen común. Si esta es de origen común, la pensión simplemente, él puede presentar la petición y solicitar que la cambien de invalidez a vejez por tener las semanas ya. Y para que no le estén llamando cada 3 años a ver cómo sigue su estado de invalidez. Obviamente, como dije anteriormente, hay que mirar si aritméticamente le es mejor estar con esa pensión de invalidez o es mejor cambiarle a la pensión de vejez. ¿Ella dónde tiene que hacer esa vuelta? ¿Quién le tiene que preguntar? Puede ir a las entidades, puede ir a la entidad que está pensionado el señor y preguntar, vea, ¿tiene la edad? ¿Cuánto sería el porcentaje? Que le hagan los cálculos. Ellos tienen que determinar de manera objetiva si le es favorable o no favorable cambiar esa pensión de invalidez por vejez. ¿A cuántas pensiones tiene derecho uno? Pues dependiendo. Por ejemplo, si yo trabajo y cotizo y saco mi pensión, yo tengo derecho a mi pensión. Si mi esposa también está cotizando y ella fallece, yo tendría derecho a esa pensión también y también tendría derecho a mi pensión, ¿cierto? O sea, si tengo una pensión de invalidez de origen profesional y sigo cotizando y aportando al sistema para la pensión de origen común de vejez, también tendría derecho a esa pensión. Entonces hay que mirar, son compatibles la pensión de invalidez de origen laboral con la pensión de vejez. La pensión de sobrevivientes con la pensión de vejez. Entonces, podría más o menos a 2 pensiones. Hay gente que yo he conocido que tiene 3 pensiones porque se les mueren los cónyuges, pues se le pueden morir, pues estoy con una cónyuge, se me muere la cónyuge, puedo reclamar la pensión de ella, después vivo 10, 20 años con otra, también falleció, ella también estaba cotizando a la pensión, tengo derecho pues también a recibir esa pensión. Entonces, tendría derecho pues como a ese tipo de pensiones. Pero yo no puedo reclamar 2 pensiones de vejez, no puedo reclamar 2 pensiones de invalidez del mismo origen, sino que es cuando es de diferente origen la pensión. Abogado Cotaño, y mire que esos teléfonos no han dejado de sonar, pero antes de responder la llamada, le digo, ¿quiere más cafecito? Yo creo que por aquí quedó más, Natalia. No, señor. Bueno, entonces seré yo solo mientras recibimos la llamada de Cristina Macías desde Bello. Cristina, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Mira, es para hacer una pregunta, puede que me salga de pronto un poquitico del tema que tienen hoy, pero yo quiero saber, por ejemplo, mi abuela, la empresa le paga la pensión y no una entidad como tal, ¿cierto? Llámese Colpensiones o una entidad privada, o sea, yo quiero saber eso, ¿por qué pasa o a qué se debe o es una ley? Pues, o sea, no sé, esa es la pregunta que yo quiero que me resuelva. Bueno, Cristina, muchas gracias por parihuelear con nosotros y le digo que también muchas gracias porque lo hace de manera general, porque ya vamos como concluyendo todo este tema y creo que con lo que nos va a responder ahorita teníamos pendiente, decíamos, bueno, ¿cómo ha variado la norma? Y aquí nos está dando pie para saber de la norma y para concluir también sobre los requisitos que tenemos entonces. Claro que sí. La pregunta que nos hace ella frente al tema de por qué la abuela está recibiendo una pensión por la entidad. El Seguro Social inicia en el año 1967 como Seguro Social como tal. Su cobertura no fue de manera inmediata en todo el territorio nacional, sino que fue de manera paulatina. Entonces las empresas en esa época eran las que sostenían su pasivo pensional. O sea, yo tenía una empresa y yo sabía que cuando el trabajador terminara su ciclo laboral, yo como empresa tenía que soportar a ese trabajador.
Entonces, muchas veces incluso hay empresas que no le cotizaron a las personas porque no estaban obligadas por la norma para cotizarles, pero sí estaban obligadas en prever esa situación para pagar, por ejemplo, un cálculo actuarial. Por eso es que a la abuela en este momento no le paga un fondo privado o Colpensiones, sino que le paga directamente la empresa. ¿Por qué? Porque en esa época era la misma empresa o las mismas empresas las que cubrían o las que tenían que soportar ese pasivo pensional de sus trabajadores. Esa es la razón. Nuestra línea telefónica 268-6033, porque este es su consultorio Parihueleando con Vos. Nos vamos a devolver un poquito porque las llamadas han estado candentes todo el tiempo entrando y no hemos definido qué es la pensión de invalidez. Entonces, para que usted lo tenga muy claro y para que vamos desglosando también este tema, ¿qué es, abogado? Bueno, a ver, la pensión de invalidez es la que tiene una persona que ha venido cotizando al sistema, que ha venido trabajando al sistema y se le genera un problema físico o un problema mental que le genera una pérdida de la capacidad superior al 50%. Y el Estado, o en este caso alguna aseguradora privada, tendría que entrar a responderle a esa persona por su estado de invalidez y para que la persona pueda seguir una vida medianamente normal, se le genere una compensación económica de manera mensual. Hay unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La norma de la pensión de invalidez está consagrada por la ley 860 del 2003, que empezó a regir en el 26 de diciembre del 2003. Entonces, establece que la persona tiene que tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a partir de la fecha de estructuración. Por eso habíamos hablado de la fecha de estructuración, que es cuando el médico determina, usted es inválido a partir de esta fecha. Esa es la norma que está actual, que es la vigente. Tengo que tener 1 año cotizado, que son 50 semanas, en los últimos 3, a partir de la fecha de estructuración. Antes estaba la ley 100 del 93, que era la que establecía que la persona tiene derecho a la pensión siempre y cuando esté cotizando al sistema y tenga una pérdida superior al 50% y tenga 26 semanas en cualquier tiempo y estar cotizando al sistema. O haber dejado de cotizarle al sistema, tener la pérdida superior al 50% y tener 26 semanas en el año inmediatamente anterior. Y antes a esa estaba también el decreto 758 del 90, que establece que la persona tiene que tener 150 semanas en los últimos 6 años o 300 semanas en todo el tiempo a la fecha de estructuración. Esos son como los requisitos y el tema normativo que ha venido desde el año 90. Antes estaba también el decreto 232 del año 82, 84, no me acuerdo bien del año, que también establecía unos requisitos muy similares al decreto 758. Abogado Cataño, y le cuento que desde las subregiones también se hacen presentes en Parihueleando con Vos. Nos llaman desde el suroeste, desde Andes, Patricia Duque. Muy buenas tardes, Parihueleando con Vos. Vea, tomando cafecito precisamente, ¿cómo le ha ido? Buenas tardes, para felicitarlos por tan excelente programa. Muchas gracias, cuéntanos cuál es la inquietud que tiene. La inquietud mía es, mi padre tiene pues 86 años y él es pensionado por FOPEP, pero tengo un hermano que tiene retinitis pigmentosa, que es una enfermedad pues que lo deja, que deja ciega a la persona, pero él actualmente cotiza Colpensiones. Mi pregunta es, ¿será que él puede vengar la pensión de mi padre más adelante? Muchísimas gracias. Doña Patricia, gracias a usted por parihuelear con nosotros. Recordemos que para que el hijo inválido tiene que haber una dependencia económica. Tiene que haber una dependencia económica por parte del hijo hacia el padre. Es probable tener derecho a una pensión de una sustitución pensional en este caso. Si se demuestra que el padre es el que sostiene al hijo, que es el mismo papá el que le está pagando la seguridad social para que el hijo también tenga una pensión de vejez o de invalidez, porque recordemos que hay unas pensiones especiales. El artículo 33 de la ley 100 del 93 nos habla de una pensión especial, que es una pensión anticipada de invalidez por vejez, y establece que si la persona tiene 1000 semanas cotizadas y tiene una pérdida en la deficiencia del 25%, o sea del 50%, puede tener derecho a una pensión anticipada de vejez por la invalidez. Entonces, si la persona cotiza ese tiempo, puede reclamar su pensión y no tiene que esperar a los 62 años de edad, y tampoco se tiene que determinar que la fecha que tenga la
50 semanas con la fecha de estructuración hacia atrás, incluso puede ser inválido desde la fecha de nacimiento. Muchas veces algunos padres lo hacen, y empiezan a cotizarle cuando el hijo es inválido para que él tenga una pensión. Abogado, usted nos ha dicho que la pensión de sobreviviente en muchos casos se le da al cónyuge o la cónyuge, pero entonces, ¿quién es la cónyuge o el cónyuge? ¿Solamente el esposo? ¿Puede ser la novia? ¿Cuáles son los parámetros para establecer que ese cónyuge sí puede tener esa pensión de sobreviviente? Bueno, la norma establece cónyuge o compañera permanente. Entonces, el cónyuge tiene que demostrar, pues, que está, los parámetros que establecen, que tienen que demostrar que hay un vínculo matrimonial vigente y que hay un vínculo afectivo también vigente. Hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia que han determinado quién tiene derecho a esa pensión de sobrevivientes o a esa sustitución pensional. Por ejemplo, yo en este momento me sale un trabajo en el Chocó. Tengo que ir a trabajar en el Chocó o tengo que ir a trabajar en La Guajira y yo fallezco en esa región. Mi cónyuge podría tener derecho a esa pensión porque no nos separamos porque yo quería ni ella quería, sino que por situaciones externas a nuestras voluntades, que es simplemente el trabajo y tener, pues, obviamente la subsistencia económica, nos vimos obligados a separarnos, pues, como de nuestras casas. Sin embargo, el vínculo afectivo y el vínculo familiar se encuentra vigente. Entonces, ¿quiénes son? Que demuestren que hayan hecho vida marital durante los últimos 5 años al fallecimiento, cuando hablamos de compañera permanente. Cuando hablamos también de cónyuge, esos 5 años, la jurisprudencia ya ha establecido que no necesariamente tienen que ser inmediatamente anteriores a la muerte. Bueno, estamos hablando sobre pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez. Esta es la manera en la que parihueleamos todas las tardes con ustedes, mediante la línea telefónica 268-6033. Si se comunican con nosotros para responderles todas las inquietudes que tienen por medio de nuestros especialistas. Eso lo vamos a retomar después de unos minuticos que regresemos de los mensajes institucionales. Ya saben, no se muevan de sus televisores, que ya seguimos parihueleando con vos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Hoy lo hacemos sobre temas jurídicos, sobre la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Y en este segmento del programa, o más bien, antes de irnos a los mensajes institucionales, ya habíamos entrado en materia con la pensión de invalidez. Usted nos habló de los requisitos que debemos cumplir para acceder a esta pensión. Pero entonces, como aquí lo estamos desglosando todo, ¿esos requisitos son iguales para cuando requerimos la pensión por riesgo, por enfermedad común, o son diferentes en el caso, por ejemplo, a cuando es por riesgo para enfermedad laboral? Bueno, es interesante la pregunta. Primero que todo, recordemos que hay una obligación del empleador de afiliar al trabajador a salud, pensión y ARL. Entonces, Si la persona sufre el accidente cuando está trabajando, el requisito tiene que tener 50 semanas, tiene que tener el 50% de pérdida de la capacidad laboral. Además a ello, tiene que decir el dictamen, tiene que decir que es de origen profesional. Hay una diferencia en el tema de origen profesional y origen común, que el de origen profesional genera una indemnización cuando la persona tiene una pérdida inferior al 50% que no la tiene el de origen común. Entonces, muchas veces la persona sufre una pérdida de la capacidad, por ejemplo, del 40% de origen común.
a esa persona, es un estado ya alto de pérdida de la capacidad laboral, es una persona que tiene unos problemas de salud complicados, sin embargo, el sistema no lo protege. Sí hay una protección laboral, una estabilidad laboral reforzada, pero el sistema no le da ningún tipo de indemnización. Mientras que si es de origen laboral y está afiliado y el trabajador lo tiene afiliado a la ARL y pagando oportunamente, no, sin estar en mora, aunque hay jurisprudencia que habla que no es necesaria que el trabajador no tiene que asumir esa mora del empleador, sin embargo establece que es posible que esa persona que le da un porcentaje inferior al 50% tiene derecho a una indemnización. O sea, es por lo general mejor sacar una pensión, o sea, económicamente hablando es mejor una pensión de origen profesional que de origen laboral. Muy bien, y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos, ¿me regala su nombre, por favor? ¿Sí? Su nombre, adelante. Marta del Socorro. Sí, señorita. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Muy buenas tardes, mi niña, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Tómate bien, gracias. Doña Marta, adelante, estamos esperando aquí, ¿qué quiere contarnos? Mi niña, mira, es para hacerte una pregunta, pues no es cierto, yo soy casada, pero hace 25 años soy separada. Mi esposo, él es pensionado. Entonces, mi pregunta es esto, que a uno le dan una reactividad, para preguntarte, le dan una reactividad a uno, me di cuenta porque mi hermana me dijo. Entonces, supuestamente yo hablé con él a ver si no me la daban a mí. Entonces, él me dice que no, que porque ya había hablado con el abogado y que el abogado le dijo que teníamos que vivir juntos. Entonces yo le respondí a él pues esas palabras que para mí era muy difícil yo volver a vivir pues con él tanto tiempo que yo estuve pues sola y levanté mis hijos sola. Entonces, a ver qué inquietud me da, porque yo soy pues prácticamente me mantengo muy enferma y todo eso y a mí me dicen que yo ya por mayor de edad pues yo tengo 62 años. A ver si de pronto me la dan a mí, pero entonces no sé si es verdad o qué, porque él me dijo que no, que teníamos que vivir juntos, que porque eso había que pues llevar abogados y todo eso, que él me dijo a mí, inclusive hicimos nuestra vuelta y todo. Y él me dijo a mí esas palabras, me dijo, no, pues que él no era capaz de decir que estábamos viviendo juntos, viendo que no vivíamos juntos, que no es que... Entonces, esa es mi inquietud. Bueno, a ver doña si es Marta. Cierto, es mentira o qué, a ver si sí me la dan. Ok, muchas gracias, doña Marta. Doña Marta nos llamaba desde El Socorro. Muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Abogado. Bueno, ella acá se está refiriendo de un tema que no tiene que ver con la pensión de sobreviviente ni con la pensión de invalidez. Ella está hablando de un incremento pensional que tiene la persona que está pensionada por tener a la cónyuge a cargo. Entonces, cuando ella se refiere a una retroactividad, está hablando es de un incremento pensional. El decreto 758 del 90, que era el que regulaba las pensiones de la gente que cotizaba al Seguro Social antes de la ley 100 del 93, establece que la persona que se pensiona, sea hombre o sea mujer que se pensiona por vejez y tiene a la cónyuge o al compañero permanente o a la compañera permanente a cargo, o sea, si la persona se dedicó a las labores del hogar, tienen derecho a que le den un 14% de un salario mínimo de manera mensual mientras subsista esa dependencia económica de la cónyuge hacia el pensionado. Por eso es que cuando ella fue y le habló con el abogado le dijo que no se podía porque hay que demostrar que la cónyuge depende o el cónyuge depende económicamente del pensionado. Y si están separados hace tanto tiempo, no se podría demostrar esa dependencia económica. Incluso de pronto ya con el tema de la pensión de sobrevivientes podría tener derecho si demuestra que hubo una vida marital durante más de 5 años. Sin embargo, hay una sentencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que establece que tiene que existir ese vínculo. Entonces hay cosas que se van cambiando a medida que los jueces van interpretando la norma. Abogado, desde que iniciamos el programa le planteamos que cuando se fuera acercando el final de Parihueleando con vos de esa tarde, pues le contáramos a los televidentes muy de coquito todos esos trámites y a dónde deben acudir en los diferentes casos para los que apenas llegaron a la audiencia de Parihueleando con vos en ambos casos. Entonces, para la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. Así muy rapidito porque nos quedan 2 minutos de programa. Listo. Lo más importante es mirar la persona a qué entidad está cotizando, preguntarle al empleado en qué entidad está cotizando, porque muchas veces ni siquiera la gente sabe si está en Colpensiones o está en un fondo privado.
Si la persona tiene los problemas de invalidez o tiene los problemas de salud, primero hay un proceso que tiene que ir a la APS, tiene que empezar a hacer una incapacidad durante 180 días, determinar si hay, rehabilitación o no hay rehabilitación. Ya la APS lo remite al fondo que se encuentre para que el médico determine qué pérdida de la capacidad laboral tiene y pueda acceder a la pensión. Entonces, como primera medida, ir a la entidad a la cual se encuentra afiliada la persona o a la cual se encuentra cotizando. Ya, por ejemplo, en el caso de la pensión de sobrevivientes, cuando la pensión de invalidez, cuando la persona la califiquen, tiene que tener en cuenta los porcentajes, que tiene que ser mayor del 50%, que tiene que tener 50 semanas a la fecha de estructuración, presentar en los últimos 3 años, si no está de acuerdo, presentar los recursos a las juntas, es lo mismo que en el tema de la pensión de sobrevivientes, si se la niegan, tiene la posibilidad de presentar los correspondientes recursos, que son 2, el recurso de reposición, que lo estudia nuevamente el que emite el acto administrativo, o el recurso de apelación que lo estudia el superior jerárquico, o ir a un despacho judicial para que el juez determine si tiene derecho o no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, primero que todo, no deje todo para última hora. Vaya y revise dónde está su pensión, establézcalo. Si necesita asesoría, va y la revisa. Hay personas en Colpensiones, en todas partes que le pueden ayudar. Y si no, en las universidades de la ciudad hay consultorios gratuitos. Abogado Raúl Cataño, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y complacido de estar nuevamente con ustedes. Y además de ustedes, también agradecerle a los televidentes que siempre participan mediante esa línea telefónica, la reiteraremos siempre, 268-6033, llámenos y sean ustedes los protagonistas de Parihueleando con Vos. Y también si de pronto quieren plantear algunos temas, todos los días les estamos dando los correos electrónicos de Natalia y mío, pues hagámoslo rápidamente, Natalia, porque nos despidamos. ¿A dónde nos pueden escribir? natalia.roldan@telemedellin.tv y andres.rengifo@telemedellin.tv. Así nos despedimos hoy de Parihueleando con Vos por Telemedellín, siempre con vos.